Bueno, pues dentro del Festival de Cine Documental Extrema 2, así que venimos ya colaborando varios años con ellos. Hemos hecho este año, Lorenzo y yo hemos hecho dos exposiciones muy distintas y muy parecidas. La de Lorenzo es La Mirada Atenta, es una exposición que se hace de fotografía de fotoperiodismo puro, que es uno de los actos más importantes que han pasado en Cáceres, la foto más impresionante del año 90 hasta ahora. Y la mía sigue siendo un fotoperiodismo, pero más basada en el retrato. Las fotos de retrato es de una colección que estoy haciendo y sigo haciendo, que son de personajes de Cáceres. Una foto que se va ampliando exactamente igual que la de Lorenzo, que son fotos que se hacen día a día. Y son quizás personajes de Cáceres conocidos, más conocidos, menos conocidos, que a mí me llaman la atención. Y eso principalmente es lo que se basa la exposición de este año de Extremadura. Esto es un pequeño resumen, una pequeña selección de casi medio millón de fotos que tengo en el archivo, y he querido mostrar aquí una parte de una obra que ya estuvo expuesta hace casi 3 años. He querido mostrarla, que son fotos desde el año 89 hasta hace 3-4 años... Hay muchas fotos que no están seleccionadas, pero que están todavía, que están entrando en un blog de La Mirada Atenta, y que quiero dentro de poco tiempo preparar una buena exposición con fotos mucho más actuales que la que hay ahora. Pero claro, que te encuentras desde incidentes, accidentes, cosas curiosas entre gente que sale de bares, algún sucesito que otro, un poquito de todo. Pues yo creo, básicamente, en las dos exposiciones, lo que es el fotoperiodismo en las dos vertientes, lo que es la foto de día a día, la foto que sucede, y dentro del fotoperiodismo, la foto de entrevista, ¿no? Es decir, la foto quizás más preparada. Quizás en esta exposición lo que intento es buscarle a cada personaje realmente cómo es reflejarlo en la foto, ¿no? Hay fotografías para mí muy importantes, por ejemplo la del Padre Pacífico, que se muere un mes después de hacerle, estaba ya muy enfermo, entonces me voy a Sevilla a hacerle la foto, y pues esta es la foto que más me llama la atención. Otra foto es la de Carlos Guardiola hijo, porque no se la puedo hacer a un amigo mío, que era Carlos Guardiola padre, ¿no? Y yo creo que pasan los personajes, los más importantes para mí, o los más llamativos de aquí, de Cáceres, y principalmente lo que te digo, son dos exposiciones donde reflejan lo que es el fotoperiodismo de verdad, ¿no? Lo que es la fotografía día a día, que tanto Lorenzo, igual que yo, lo escribimos a diario, son fotos que todavía están por hacer, lo que esté pasando, nunca se termina, y el retrato que yo sigo haciendo, todavía sigo buscando a mis personajes, para una exposición dentro de unos años, pues volver a hacerlo. Las fotos mías están todas en un libro que se llama Entrevista, que lo escribió Miguel Ángel Molló y yo hice la foto. Hombre, aquí es una que ya he mostrado en bastantes sitios. Ha sido premio del Consejo Asesor de Radio Televisión. Pero que es la foto de un pastor trashumante que dijo que lleva un rebaño de cientos de ovejas atravesando los puentes de Río Almonte a la altura de Mirabete. Esa es una de las que más me han gustado siempre.